Hola a todas y todos, yo soy Fabiola Arce y soy parte de la Junta Directiva Internacional. Espero que ustedes y todas las personas que ustedes aman se encuentren bien en todo cuanto sea posible. Estamos viviendo un momento difícil en muchos aspectos. El mundo y eso que hemos llamado normalidad no lo es más. Y aunque el proceso es difícil y es doloroso, es también un proceso que nos invita a una nueva dinámica global. A una dinámica global por la que Amnistía en buena cuenta ha luchado durante toda su historia. Necesitamos que nuestros gobiernos pongan en el centro de todas y cada una de sus decisiones los derechos humanos, que los pongan en el corazón de sus propias gestiones. Y necesitamos también que la solidaridad internacional se vuelva la nueva regla. En este momento, más que en cualquier otro, y al menos más que en cualquier otro que yo haya vivido, parece estar más claro que hablar de los derechos de otras personas, así estén del otro lado del mundo, es también hablar de nuestros derechos. Hoy el mundo necesita empezar a comunicarse en un lenguaje que nuestro movimiento conoce hace ya mucho: el lenguaje de los derechos humanos para todas las personas, el lenguaje de la empatía y de la solidaridad, el lenguaje sin fronteras de un trabajo conjunto, el lenguaje en buena cuenta de una nueva normalidad. Y quiero agradecerles a todas y todos ustedes que estén conectadas, conectados en esta reunión ahora, porque es precisamente una oportunidad para pensar en lo que queremos que sea esa nueva normalidad y en cuál va a ser nuestro trabajo alrededor de ella. Nuestro movimiento como tal también está atravesando cambios igual de importantes, que no son simples, pero que están cargados de muchísima buena energía y de mucho trabajo conjunto. Por un lado, nos encontramos en el proceso de selección de un o una nuevo secretario o secretaria internacional. El proceso de reclutamiento está en curso y estamos en un momento de consulta con las secciones y estructuras. Es un momento de consulta que llegará hasta fines de este mes y esperamos que el proceso siga su curso a lo largo del año. Por otro lado, nuestro movimiento también se está planteando una nueva estrategia. Una estrategia que sea pertinente no solamente para el contexto actual, sino que también sea una estrategia que garantice que el mundo contará con un movimiento de derechos humanos que necesita para ser cada día más justo. Finalmente, y también porque ya estoy llegando a los 3 minutos, quiero felicitar a la sección por hacer frente al distanciamiento y por continuar perfeccionando estrategias que ya han implementado antes para fortalecer a la membresía al mismo tiempo que ponen al cuidado de las personas primero. Este es un ejemplo a seguir y es un ejemplo en el que Amnistía Internacional Venezuela puede dar mucho y puede enseñar mucho a muchas de las otras secciones. Han demostrado una energía y una capacidad y coraje increíbles que simple y llanamente no han tenido freno. Eso es algo que me toca felicitar y agradecer como parte de este movimiento. Y eso es algo que me invita a pensar también que estar juntas, pese a las distancias, es algo que nuestro movimiento hace bastante bien. Y si alguna certeza podemos tener como membresía parte de este movimiento, es quizás la certeza de saber que no importa cuán distanciadas, cuán distanciados estemos, nunca, jamás estamos solas. Cuidémonos y cuidemos a los otros y sigamos este lema que estamos repitiendo en el movimiento tanto estos últimos días. No cedamos ante el miedo, no perdamos la esperanza. Les mando toda la mejor energía del mundo, les mando muchísimo amor que espero que les alcance para toda la jornada que tienen por delante. Muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo y les deseo lo mejor y una jornada muy, muy productiva. Un abrazo muy grande.